organismo. Bueno, él me dice, ¿cómo viviste? Claro. ¿Cuidaste tu organismo? ¿Te alimentabas bien? Bueno, ¿no te excedías con el alcohol? ¿No te excedías con la fritura? Claro. Porque haces eso, dice, pones sobre la mesa cómo está tu organismo. Y el que tuvo conducta, medianamente la paz, tiene recursos y armas para sobrevivir. El que no tuvo conducta, no cuidó su cuerpo, tiene todas las condiciones para pasarlo mal. Bueno, él todo el tiempo me decía, no me voy a enfermar porque eso está en la cabeza, me decía. No, no es en la cabeza, creo que en el organismo de él. Claro, él me dice, si yo digo, tipo sano. Porque él dice que la persona baja las defensas cuando llora, cuando se pone mal, cuando está muy preocupado. Me dice, no nos preocupemos, vamos a actuar, es momento de actuar, me decía él. Pero la diabetes, que se asume también una enfermedad emocional, no es que la adquieres en el momento, ya la traes. Claro. Sí, por supuesto. Ese no le va a pasar bien, me imagino, por más que le pongas buenas ondas, o digamos, vamos a mentalizarnos para, o sea, la realidad es que la diabetes la tienes, y que no la pasan bien los que tienen diabetes. Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que es como lo que decía el médico en Tucumán, que es genético. Él no ha enfermado nunca. No, a mí me da la sensación que los Arabias vienen de fábrica, de allá, de barco, cuando vinieron, me parece que con sí. una patología, con una me parece que todavía sí. no la encuentran y que se puede buscar en los cromosomas o en los genes, que está en el sello, en la identidad de los Arabias, no en el barco, sino de allá, de su país natal. Claro, y cuando nosotros estábamos en Tucumán, en el momento de que mi mami estaba en terapia intensiva, grave, enferma más el hermano de ella. Un tío también mío. Enferma más, y mi marido era el que tenía que llevarlo desde la casa donde él estaba hasta el hospital. ¿Él andaba de transporte? No se ha enfermado tampoco, gracias. O sea, adiós.